¿Cuál es su idea de literatura y cómo sube la inspiración por sus obras y por la última obra? Yo siento que la literatura es algo que se debería evitar. Si uno pudiera no escribir, sería mejor. Pero si decides escribir, me parece que también te ayuda a ordenar el mundo y te permite vivir otra vida más. Entonces, esa es mi inspiración. Necesito entender algo, entonces escribo un libro para entenderlo. Vale, y hemos hablado de talleres de escritura. ¿Cómo se puede enseñar a escribir y si se puede enseñar a escribir? Sí, por supuesto que se puede enseñar a escribir, como se puede enseñar a tocar el piano, se puede enseñar a pintar. O sea, un taller de escritura te enseña técnicas, te enseña a leer, que es muy importante, te enseña a leerte, que es más importante todavía. Te muestra la crítica rápido, o sea, te enseña que los lectores sienten tal cosa con tu texto muy deprisa. Y te ayuda a entender que todo texto se debe corregir muchas veces. Corregir en el sentido de regir con, no en el sentido didáctico duro, ¿no? Y me parece que un taller para un escritor que no sea muy narcisista, hay escritores que no pueden estar en talleres. Pero para un escritor que esté dispuesto a que su ego sea un poco maltratado, es un lugar ideal para aprender. Vale, y la última pregunta es sobre el exilio. Hemos hablado de exilio y cómo vive tú el exilio y si sigue la situación en la Argentina ahora y cómo, qué piensas sobre la Argentina actual. Yo ahora no soy una exilada, soy una persona que decidió vivir fuera de su país después de un exilio. Entonces yo llegó un momento que en mi país se restablece el gobierno democrático, yo podría haber vuelto y por una serie de decisiones y porque tenía una hija ya española con un padre que vivía allí, decidí no volver y bueno, voy y vengo, o sea, mantengo una relación bastante fuerte. Yo no veo a Argentina en un mal momento, o sea, en Europa se insiste mucho en las malas políticas, al menos en España. Hay una visión de Argentina muy negativa, yo creo que es un gobierno bastante interesante, que ha buscado soluciones sociales, o sea, no es perfecto, o sea, no tengo tampoco un fanatismo a favor del gobierno, pero no puedo dejar de ver que han hecho cosas que están muy bien hechas. ¿Y se siente española o argentina o como decimos antes? Yo me siento extranjera, o sea, en el sentido de que me duelen y disfruto de los dos países. En España no soy española, pero en Argentina tampoco soy argentina. Y por ejemplo ahora acaban de sacar una antología del cuento español y a mí no me incluyen. Pero si sacaran una antología del cuento argentino tampoco me incluirían. Eso a nivel literario es complicado y hay que pelearlo bastante para que se entiendan posturas no nacionalistas. Yo soy no nacionalista.